Muy, pero que muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más aquí al canal. Estamos de vuelta con un vídeo de boxeo y estamos con una pelea un poquito especial, ¿vale? Porque estamos con un boxeador que se metió con un boxeador mexicano y salió muy, muy, muy mal parado. ¿Vale? ¿Con quién se metió? Con Marco Antonio Barrera y se metió el príncipe Nassim. No sé si sabéis qué pasó, pero bueno, yo sé más o menos lo que pasó, pero no he visto imágenes como tal. A mí me lo han comentado de oídas y creo que sería algo curioso para traer, porque a mí solo me lo han comentado cómo terminó todo, pero no sé exactamente qué se dijo y qué pasó entre medias. ¿Qué pasó? Que se burló un poquito y que le tocaron la carita, ¿sabéis? Así que, chicos, si queréis acompañarme en esta aventura, estáis todos y todas invitados, invitadas. Quedaros por aquí y aparte traemos al final del vídeo dónde nos vamos. Traemos por fin dónde nos vamos, que creo que es un poquito interesante también deciros dónde nos vamos de viaje, que creo que tenéis todos ganas de saber dónde nos vamos, que ya queda menos. Nada, quedaros por aquí, que seguro que os gusta. Vamos para allá, let's go. Bueno chicos, ya estamos por aquí, estamos en el canal de Boxing Rankings, por si queréis pasaros por ahí por su canal, que creo que sería una buena idea para dejar ahí el botillo positivo, y por si queréis ver el vídeo también original, que creo que sería una muy buena idea. Y también chicos, os invito a suscribiros aquí al canal, a dejar el me gusta, que si os gustan estos vídeos, pues si veo que está votado, pues traeré más vídeos de estos, que además a mí personalmente ya sabéis que los deportes de contacto me gustan mucho, y estos vídeos y esta me vuelve loco, ya lo sabéis, no hace falta que yo os diga nada, así que me callo, vamos a empezar el vídeo, vamos a disfrutar un poquito y a conocer un poquito de la historia, sabéis que esto, a ver este chuletilla, por dónde salió todo, que esto es lo bueno, el saber qué pasó, sabéis. Pero estos son los típicos chuletillas. Campeón indiscutido de peso pluma, con un impresionante récord de 36 victorias y 31 knockouts. Un actual salón de la fama y un peleador reconocido. Estos son los muy bocachancas en la historia de Inglaterra. Una superestrella, un showman. Reconocido por su gran pegada, su estilo de pelea poco común, su habilidad para llamar la atención. Estos son los que bailan. Para calentar cualquier pelea. ¿No habéis visto peleas de peña así? De peña esta que tira y se pone a bailar. Después hay un par de combates de peña así que baila y después pilla, madre mía que se pilla. También conocido como el príncipe Nassim, era un peleador que parecía invencible. Y al creerse el mejor del mundo, el príncipe nunca se guardó nada a la hora de hablar y retar a sus rivales. Desde insultos, burlas hasta provocaciones hacia sus rivales. Nassim Hamed era un hablador, fanfarrón y presumido. Y la verdad es que el príncipe siempre se salía con la suya porque siempre terminaba ganando sus peleas y todos los insultos y burlas que decía se tornaban en realidad. Sin embargo, por fin llegó el día en el que todas las palabras que salieron de su boca le llegaron a costar muy caro. El príncipe Nassim Hamed era claramente un prodigio. A pesar de tener un estilo de pelea tan alto. ¿Sabéis a quién me recuerda? No sé si conocéis a Floyd Mayweather, pues él tenía como un aprendiz que también era súper súper fanfarrón y al final llegó el Maidana y le tocó la cara. Dejado de la técnica que se acostumbraba a ver en todos los otros boxeadores, Hamed sí había encontrado la manera de sobresalir y vencer a cualquier rival que le pusieran enfrente. Hamed estaba encaminado al Salón de la Fama y posiblemente a ser el mejor peleador inglés de la historia. Hamed fue uno de los pocos boxeadores en la historia que logró conseguir todos los campeonatos de su división, es decir, que logró ser campeón indiscutido del peso pluma, títulos que llegó a defender en 15 ocasiones. Les diría que el tanto ganar aumentó la confianza del príncipe y que por eso comenzó su tendencia a hablar de más, pero la verdad creo que Hamed ya era así desde antes de debutar profesionalmente. Claro. Sí, que lo van a quedar por completo. El primo. Tío, esta peña se merece por completo que la noqueen. Se merece por completo que la noqueen. ¿Sabes estos parlanchines? Esta peña que... Me recuerda también en la UFC al Kobe.
Kobe Covington este, ¿cómo se llama? Listen, I'm gonna like trying to create a nice job for you putting my posters up with HBO. LOL. LOL. You'll have a full-time job, forget about boxing. All you have to do is go to Lou DiBella, he give you a nice job. No sé si lo estáis viendo bien. Every time I come here, I tell you what, come. You get, listen, put my posters up for me, make sure no creases in them, make sure they're nice. Qué fuerte. You know, let me tell you. Gotta look good, make me look fine. Qué fe. I'm not cocky. Encima, no. Tío. Why not? I wouldn't say I'm arrogant. End of the day, when they see me in the ring, they see a totally different chap than they see at the ring. Because I'm a totally different. Su personalidad era innegablemente entretenida. Su estilo de pelea era tan poco común, tan vistoso y tan agradable de ver que por eso nada más ya era reconocido en todo el mundo. Pero además de su estilo de pelea, Nassim añadía expresiones, burlas, actuaciones arriba y abajo del ring que hacían imposible el no querer verlo pelear. Hamed lo tenía todo, una impresionante habilidad para el boxeo. Es que la fama mundial, no sé si... 40 millones de dólares en el banco. No sé si os acordáis, ¿vale? De que, por ejemplo, en la UFC, ¿vale? No voy a hablar de boxeo, pero en la UFC, por ejemplo, bueno, también, mira, lo voy a decir con el boxeo. Por ejemplo, Mayweather, ¿vale? Todo lo parlanchín que era, porque era muy parlanchín, lo cumplía, ¿sabes? O sea, todo lo que decía lo cumplía en el ring. Y pasándolo, y por ejemplo, es el Money Man, ¿sabes? Eso sí, es el Money Man, el cabrón. Y el tío, pasándolo a la UFC, el McGregor, y por el, Mayweather era la gente que más quería ver. La gente, o sea, era el boxeador que más se quería ver, es inexplicablemente. Por ejemplo, lo único que tenía era velocidad y esquive, por ejemplo. Y el McGregor, de la peña lo quería ver por las que liaba, bueno, y por los knockouts, pero, ¿sabes? O sea, por cosas así. En inglés sentía que era imparable, por eso se le hizo fácil el retar al campeón mundial de peso super gallo, a la leyenda mexicana Marco Antonio Barrera. Picked a fighter that is basically harder and a better puncher and more dangerous than Barrera, Malak, Morales, all of them guys, and they never came to the table except Augie. Mira, 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 mira el tío, ¿sabes? Mira, mira, mira el parlanchín. Se habló de la posibilidad de una pelea entre Nassim Hamed y Marco Antonio Barrera durante 2 años. Barrera era un peleador reconocido en todo el mundo, campeón mundial en múltiples ocasiones, y su primera pelea en contra de Eric el Terrible Morales lo habían proyectado a un nuevo nivel a pesar de haber perdido. El público le pedía a Hamed el enfrentarse ya sea a Barrera o a Morales. Para cualquiera de los dos. Sobre cualquiera de ellos dos acercarían al príncipe Nassim a ser reconocido como el mejor peleador inglés de la historia. Pero Hamed ya había sido campeón indiscutido. Había barrido con su división. Había humillado a múltiples rivales. Lo único que le faltaba a Nassim Hamed era una victoria sobre otra superestrella. El público le pidió un mega combate al príncipe, y el príncipe se los concedió. Nassim Hamed decidió ignorar sus obligaciones de campeón y evitar pelear en contra del retador oficial, es que era un peleador de menor nivel, para poder enfrentarse a Barrera. Fijaos cómo son las cosas, ¿eh? O sea, por mucho que Parlanchi estuviese ahí hablando, tenía que enfrentarse a uno de los dos para demostrar que era el mejor boxeador de Inglaterra. O sea, por mucho que parlotees, tienes que demostrar en el ring. O sea, por es que, y después, a la hora de la verdad, mira lo que te pasa. Veremos a ver qué le pasa. Veremos a ver, de tanto hablar, cómo le sale la jugada. Entonces, Barrera tendría que enfrentarse al monstruoso noqueador invicto Nassim Hamed en un peso distinto a lo que él estaba acostumbrado, y además perder su reciente obtenido campeonato del mundo en el peso, claro, super gallo. No fue ninguna sorpresa cuando Nassim Hamed fue nombrado favorito para ganar en las apuestas 3-1. Tenía que subir de peso Barrera. Hamed ya llevaba mucho tiempo con su ego por las nubes, y muchos pensaban, así, ¿no?, que alguien debía bajarlo a la realidad, mostrar un poco de humildad al príncipe. Y Barrera quería ser quien lo bajara de su pedestal, por lo que aceptó la pelea y todas las condiciones. Tonight, you
It's not me that decided that wanted to get in the ring with the best of the best. That's not happening. It's them that decided with me. I offered to fight Vera way before I took the fight, and he refused the fight. So you got a little bit. Acabáis de leer lo que acaba de decir el flipado este. Stepped up to the table after I offered it them, and when I did offer it them the first time, they refused. And now is the time. Porque los campeones deciden con quién pelean. I've basically got too much power for that boy, too much speed for that boy, and I'm gonna prove it tonight. That I am the best featherweight in the whole world. Y después de tantas negociaciones, después de tanto hablar, Marco Antonio Barrera se enfrentó al príncipe Nassim Hamed en Las Vegas, Nevada, en la que fue la primera pelea de pago por evento de Hamed en Estados Unidos. Y con el sonar de la primera campana, había llegado la hora de comprobar si todo lo que decía Hamed. Espera, me voy a quitar un poquito, ¿vale? Primera vez en su vida se había equivocado. Y rápidamente, desde el primer round, se notó claramente que el mexicano había subido al ring con un buen plan de pelea. Con su técnica depurada, con un estilo que variaba entre el estilo agresivo usual y un estilo enfocado al contragolpeo, Marco Antonio Barrera encontró éxito en el primer asalto del combate, logrando inutilizar la mano izquierda peligrosa de Hamed para luego rematarlo con un golpe de derecha. Después del primer asalto, Hamed se dio cuenta de que la pelea sería complicada, y poco a poco la pelea se tornaba más sucia, más física. Hamed tomó a Barrera del cuello en una ocasión y lo mira al suelo como si estuviesen ahí. Es que como si estuviesen ahí de llaves, ¿lo habéis visto? Vete pa' aquí que te hago ahí un suelo. ¡Qué flipaos! Con el paso de los rounds, ambos fueron encontrando éxito en sus ataques. Barrera contragolpeaba y conectaba golpes poderosos a un príncipe que estaba acostumbrado a no recibir demasiado castigo. Y Hamed lograba conectar golpes rectos debido a su gran velocidad de manos. La diferencia a lo largo pero lo único que tiene es rapidez. Golpes constantemente en cada round y el éxito de Hamed era mucho más esporádico. Sin embargo, todos sabían que Nassim Hamed tenía dinamita en sus manos y que de un buen golpe podía noquear a un Barrera que recién había subido de peso. Es por esto que el mexicano no se podía permitir desconcentrarse en ningún momento. Nassim probó un poquito más lento para subir terreno en el combate. Intentó ser el agresor, intentó contraatacar, hasta cambió su guardia de zurdo ortodoxo, cosa que sí le brindó algo de éxito. Pero ni eso fue suficiente para. ¿Has visto lo que le entraba ahí, diestra? En la que parecía ser la mejor pelea de su vida. En el último round, Barrera le devolvió el favor a Hamed y lo tomó igual que como lo había tomado al inicio del combate. Pero en vez de enviarlo al suelo, Barrera lo empujó y lo estrelló en contra de la esquina, por lo que el referí le quitó un punto en las tarjetas de los jueces. Pero aún con esa deducción de puntos, los tres jueces le otorgaron la victoria al campeón mexicano y por ende le dieron su primer derrota al príncipe Nassim Hamed. El parlanchín, ¿dónde ha quedado? Inmediatamente después del combate, Hamed dijo que quería la revancha inmediata en contra de Barrera y que en esa ocasión lo iba a noquear. Pero cuando Hamed en verdad tuvo la oportunidad de pedir la revancha, no dijo nada. En vez de enfrentarse a Barrera, decidió enfrentarse al español Manuel Calvo. Nassim salió vencedor, pero después de esa victoria, el príncipe decidió retirarse del boxeo sin pedir la revancha en contra del mexicano. Es decir que Nassim Hamed se retiró del boxeo profesional con un récord de 36 victorias, 31 knockouts y una derrota. Derrota propinada por la leyenda Marco Antonio Barrera. ¿Acaso tomó la decisión correcta el príncipe? ¿Creen que pudo haber hecho una mejor pelea en la revancha? ¿Creen que pudo haberse enfrentado? ¿Qué decís vosotros? Dejen todas sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué decís vosotros, chaval? Los invito a darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en un nuevo video. Adiós. Gente, ¿qué me decís? Porque fijaos cómo es la cosa, ¿vale? Que él pierde el combate con Barrera, pelea con Calvo, que es español, lo gana y prefiere irse con un combate ganado y después ya retirarse. O sea, lo retira prácticamente, lo retira. Que no tiene ese combate por no irse otra vez con una derrota o prefiere... No sé, ¿qué creéis? ¿Que no le da el combate Barrera? ¿Que no? ¿O Barrera sí que le hubiera dado el combate? No lo sé. ¿A qué conclusión llegamos todos? ¿A qué conclusión llegamos? Porque yo no lo sé. Pero ¿os imagináis que le hubiera dado el combate? ¿Cómo creéis que hubiera quedado ese combate? Os lo pregunto a vosotros. Yo creo que hubiera ganado otra vez Barrera. ¿Sabéis? Porque era una demostración constante de que además ya por entre el karma que ya tendría que haber ganado Barrera, pero es que ya por puro nivel iba a ganar, ¿vale? Porque ya estaban a otro nivel, porque era lo que decían, porque para demostrar que era más él tenía que ganar a Morales o a Barrera, para demostrar que él era el mejor boxeador de Inglaterra. O sea que ya diciéndote eso ya os demuestra que tiene más nivel él. Blanco y en botella leche, o blanco y en vasija leche fija, como dice ahí Bárbara. Entonces, no lo sé, os hago vosotros la pregunta, os he dejado yo mi opinión, pero
ahí en comentarios, por favor, dejadme vuestra opinión. Y chicos, quería deciros dónde nos vamos. Nos vamos a Cancún. ¿What? Sí, nos vamos a Cancún. Vamos a Isla Mujeres, Playa del Carmen. Vamos a ir a ver muchos sitios. Así que nada, ese es el sitio. Poquito a poquito os iremos contando más. Y nada, esa era la sorpresa. Que nos morimos de ganas de ir a Cancún. Pero nos morimos de ganas. Así que no puedo decir nada más porque no me sostengan. Me vuelvo loco ya. Así que nada, chicos, os dejo el vídeo. Espero de verdad que lo disfrutéis. Y un poquito más. Si os ha gustado de verdad, dejad el me gusta. Seguiremos con vídeos de boxeo, que ya sabéis que me gusta. Y poquito más. Suscribiros si no lo estáis, que últimamente no sé qué pasa. Pero bueno, suscribiros si no lo estáis, que veo que hay mucha gente que ve los vídeos y no está suscrita. Así que, ¡qué gratis, hombre! ¡Qué gratis suscribiros, hombre! Nada, un poquito más, chicos. Os dejo el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.